Hasta ahora estamos en espera de que las autoridades se apersonen y vean cuál es la situación, porque de hecho ya la conocen. Pensábamos que después de la visita del ministro de Educación, Andrés Navarro, todo iba a cambiar y que esas promesas se iban a cumplir. Víctor, le vas a explicar que es parte de la unidad de base también. A principios de septiembre nosotros recibimos la visita del licenciado Andrés Navarro. Él vino y vio todos los problemas que nosotros tenemos. Se comprometió a pasar por aquí comisiones del Ministerio de Educación, pero hasta ahora todo sigue igual. Tenemos la problemática del agua, las filtraciones siguen igual, el problema del drenaje del centro, el problema de las canchas, la verja perimetral, o sea, los mismos problemas. No se ha resuelto nada, el ministro se comprometió en resolver dichas situaciones, pero hasta ahora las problemáticas siguen igual o peores, porque ha estado lloviendo y las filtraciones han seguido y los problemas de los baños han seguido por sus anchas. Además, tenemos la problemática del agua potable, porque este es un centro de más de 200 estudiantes y necesitamos agua acá para poder mantener el centro de manera higiénica y mínimamente apto para poder recibir a los estudiantes que aquí reciben el pan de la enseñanza.